Y la selección española, como veíamos, afronta su partido ante Chile con la certeza de que si no gana se va a casa. España pretende introducir ante los chilenos algún cambio con respecto al partido que terminó goleado ante Holanda. La revolución, sin embargo, será menor de lo que en principio se había anticipado, por lo que Vicente del Bosque probablemente mantendrá la misma columna vertebral del equipo que le ha dado un Mundial y una Eurocopa. Recordemos que la última vez que España jugó en el Estadio Maracaná fue el año pasado frente a Brasil en la final de la Copa Confederaciones. En aquella ocasión también terminó goleado por 3-0. Los jugadores españoles saben que afrontan una situación límite. Siento que lo que pasó pues tiene que quedar atrás y a partir de ahí pues tenemos dos finales que hemos vivido esta situación parecida en el anterior mundial. Esto es otro escenario, pero bueno, son dos finales que tendremos que dar lo mejor de cada uno para conseguir las dos victorias y tener opciones de estar en la siguiente ronda, ¿no? No tenemos que pensar en otra cosa. Los que tenemos la gran suerte de estar repitiendo mundial y defender el título de campeones, pues nos sentimos igualmente partícipes de estar aquí y tenemos la responsabilidad, cada uno en su parte, de intentar estar al nivel que eso conlleva. Chile, por su parte, mantiene cierto enigma a la hora de encarar este partido ante los españoles. Aquí en Río de Janeiro muchos conjeturan que los chilenos pueden presentar una línea de centrocampistas más pobladas de la que utilizaron en su debut frente a Australia. La otra gran duda es saber si Sampaoli va a utilizar de entrada a Arturo Vidal, al que recordemos sustituyó en el debut de La Roja en esta Copa del Mundo. Un partido muy difícil. Enfrentar a España siempre es difícil. El mejor equipo del mundo en este momento, y creo que lo conocemos mucho, sí, hemos jugado muchos partidos amistosos, siempre los partidos de muy buen nivel, y yo creo que cada vez España tiene más calidad, aparecen jugadores con más técnica, jugadores mucho mejor, y si uno se pone a mirar el equipo de España, este de España contra el de Sudáfrica, pienso que este España es mucho más fuerte que el que salió campeón del mundo.